Thank you así ya cargué el deploy eh, bueno, cuando esté listo lo pruebo Pero ver si la plataforma funciona bien Hola Chris, ¿cómo va? hoy nos unimos tanto porque estábamos Ahí lo hicieron de nuevo la copia de la base y levantó perfecto. perfecto. Ya pedí hacer de nuevo eh, el deploy eh, anterior a todo esto. Así que cuando esté terminado, probamos todo. Eh, y mañana, bien temprano, arrancamos, bueno, bien temprano ver, siempre, arrancamos para ver si solucionamos lo de OT. Y la idea sería: si está solucionado lo de OT, pasar. Curso de ascenso, días por carga, IOT, toda producción y volver a recalcular. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, amigo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, por suerte vos? Bien, acá andamos. Todo tranquilo. ¿Qué se cuentan? Bueno. Eh, esperen que estoy chequeando los avisos de siempre. Ah, tengo una buena noticia. Creo que a alguien le podría llegar a servir. Mirando una base. Ay, oh, Dios. Eh, el laburo de base de datos es lindo, pero a veces se vuelve muy tedioso, mm. tremendamente tedioso, diría. Yo hasta hace poco también tuve que migrar unos datos eh, y encima convertirlos, eh, armar Excel, sub... ¡ay, qué quilombo! La verdad que me acuerdo y me da dolor en la cabeza. Pero bueno, eh, les podría llegar a pasar, así que tengan paciencia. Existe una herramienta, no sé si la conoces, Mario, pasa que es Paga, ¿no? Eh, que es un software que entra dentro de lo que llama ETL, ventajo, eh, está muy bueno. Yo, unos compañeros míos en la oficina lo, lo utilizan, yo no lo sé usar, simplemente vi, vi cómo lo usan, eh, pero es increíble. O sea, podés, eh, desde un archivo de lo que se te ocurra, convertirlo y pasarlo o meterlo dentro de una base de datos, está buenísimo, la verdad, me pareció ocupado, pero me parece que son licencias muy caras extremadamente caras y no es que la conseguí trucha en internet es bastante difícil pero pero bueno está bueno eh, bueno antes que nada eh, les iba a comentar lo que les decía de tengo de una buena noticia están buscando dentro del programa codo a codo eh, perfiles para hacer tutor sí no sería para ser eh, como capacitador como, como yo, sino tutor. Vieron como cuando ustedes le mandan el mail a, a Sandra, a Germán, o no me acuerdo cómo se llamaba, otra chica que después se fue, Paula. Bueno, creo que Paula en esta comisión nunca estuvo. Pero es para hacer <coughs> tipo las tareas administrativas de codo a codo. Eh, Obviamente están buscando que sean egresados de codo a codo porque también conocen más o menos cómo es la dinámica, así que es un... Una labor menos eh, para explicarle, ¿no? Pero si alguno está interesado, mándenle el currículum a Sandra. No sé si tiene el mail. Si no, se los escribo acá. Es fácil, igual es. Sandra .castro @web .edu a Sí. Mándenle a ella el currículum. Eh, que ella les va a devolver, digamos, las consultas que tengan. Y el requisito era básicamente que, que sean eh, egresados de codo a codo. Así que si a uno le interesa y anda buscando la URO, aproveche y mándele la, la, el currículum. Bueno, ahí les pego de nuevo el, form el formulario. Sí, es tareas administrativas. Eh, es lo mismo que cuando arrancamos, más que nada, el fuerte de trabajo. Eh, el cuello de botella se hace cuando arrancamos que hay como muchas consultas eh, de los chicos que se anotaron y quedaron afuera o, o vieron que también toda esa parte la desconozco completamente eh, toco de oído nada más vieron que tienen que presentar los, los eh, títulos secundarios todo ese tipo de cosas, bueno, es para hacer ese laburo, pero me parece que esta piola es 100% online, creo no, yo no por lo menos no he visto en el ministerio nadie codo a codo, pero no lo sé, simplemente toco de oído, vuelvo a lo mismo. Así que, nada, aprovechen la oportunidad y pregúntenle, mándenle a, a Sandra el currículum y pregunten lo que tengan pre que preguntar para estar seguros, pero bueno, me avisaron eso, que, que haga extensiva a todos los alumnos. Me dijeron a todos los egresados, pero bueno, ustedes están a un par de semanas de estar egresados, así que estamos, estamos bien. Bueno, eh, vamos a seguir construyendo hoy el, el ABM. Nos va a faltar una clase más, yo creo que nos, nos va a llevar esta clase y la que viene mínimo. Después igual tenemos un par de clases más todavía. Las clases terminan el 15 del 7. ¿sí? El viernes 15 del 7. Estamos bien, ¿no? A Haber sido pavada. Sí, el viernes 15 al 7. Pero no obstante lo cual, de, del 15 al 30, que digamos, seguiría nuestra comisión, ustedes me pueden escribir y yo no tengo problema, yo les voy contestando. Así que tenemos, si lo terminamos la, el martes de la semana que viene, hoy es jueves, ¿no? Nosotros tenemos lunes y jueves. Entonces el lunes de la semana que viene nos quedan prácticamente tres clases completas para rever. Eh, para rever todo. Eh, ahí te contesto, Seba, es ¿eh? Banca toque. Así que um, estamos como re, re bien de tiempo, no hay mayor problema con eso. ¿Y qué más les iba a decir? Eh, bueno, lo de COA... bueno también les pasé la semana pasada, bueno, no sé si les pasé porque me confundo a veces de comisión. También desde la agencia a lo largo de toda la vida, que es la subsecretaría de Codo a Codo, armaron como una bolsa de trabajo... Eh... De, de, para, para que ustedes puedan mandar el mail en esa bolsa de trabajo, van a tomar empresas y organismos yo les pasé ese mail ese, ese link a ustedes ¿no? bueno, ahí se los se los reenvío ahí se los busco y se los paso dos cosas, eh. esperen que contesto dos cosas que vi en el chat Maxi, yo lo corregí al tuyo lo corregí después de que mandaste el mail de que no lo habías visto fíjate si ahora lo podés ver eh, no, sigue sí, igual eh. ¿seguro? Sí, seguro. Bueno, ahora lo vuelvo a revisar porque yo creo que estaba todo lo de base de datos corregido. Eh, Nico, ¿te sí. ¿puedo hacer una pregunta? Te saco un poco de la mayoría de los temas. Vos sabés que hay algunas actividades de las que estaban obligatorias en plataforma. Sí. Eh, nada, motivos X, yo no, no me di cuenta y no las completé. Eh, para la, la, la unidad 1 habían mandado, digamos, como una, una tarea obligatoria, digamos, recuperatoria. Se va a hacer para la segunda, esta unidad. Más que nada porque me quedaron actividades sin resolver. Y ¿Para backend? ¿Vos te referís para backend? Exactamente. Sí, eh, sería una actividad obligatoria, eh, un integrador final para frontend, un integrador final para backend y el curso de habilidades blandas Ay, de para que ustedes, para que se conozcan, bueno, para que tengan como terminado el curso de, de codo a codo. Ok, o sea. pero eh, eh, para las las obligatorias digamos de cada unidad eh, fuera de los integradores Ay, el de frontend mandaron una actividad digamos que conglomeraba todo para los que tenían actividades incompletas. Quería saber si van a hacer lo mismo para... eh, eh, sí, sí, para, van a hacer lo mismo para, para Back, sí, sí, sí. Ok, buenísimo. Eso nada más. Disculpa. No, no pasa nada. Bueno, eh, esperen un segundito. Bueno, van a tener mi mail porque lo estoy grabando, pero no importa. La idea es que tengan esto. Acá está. Fíjense, si este link que les acabo de pasar les funciona. Y me avisan si funciona, porque el otro día lo pasé y no andaba y después lo volvió a pasar y anduvo, no sé, alguien en el medio tocó eh, algo y sí. lo habilitó. ¿Funciona bien? Sí, funciona. ok bueno, ese link es el que ustedes eh, tienen que completar para estar en ese, en esa ¿cómo se llama? una bolsa de trabajo, sí, supongo que sí. Eh, si les interesa, eh, pero bueno, es algo que está armando la subsecretaría que es de Coaco para, para que, para que haya búsqueda de perfiles. Eh, bueno, Maxi Bancame que termine la clase y me fijo de nuevo, porque me podría fijar ahora, pero va a quedar todo grabado, bueno, y queda medio desprolijo, ¿sí? Así que cuando termine la clase lo reviso de nuevo, sí, sí, pero no, no hay problema. estaba seguro que había corregido todo. Es medio lío, viste, corregir en la página de. En el aula de Coaco, porque tengo como que mirar todo, todo de nuevo, viste. pero no hay problema, lo hago, pero simplemente te digo para, te comento por qué no está hecho, pero debería... Debería haberlo visto antes, no, no me di cuenta. Bueno, eh, entonces, formulario ya se lo pasé, el de presentismo ya se lo pasé, y les pasé, bueno, les comenté esto, lo de la búsqueda laboral esa que anda dando vuelta, así que aprovechen. Bueno, voy a presentar mi pantalla, vamos a ver en qué quedamos. Ah, había otra consulta ahí. Y una consulta para ubicarme. Eh, no, la de final les quedaría eh, lo de todo lo que corresponde a backend. O sea, el final de backend va a ser este final que estamos. Esto es lo que, este proyecto que estamos armando ahora. Habría que hacer uno similar. Eh, podrían, podría ser el mismo. Si ¿sí? eso, vayan manejándolo ustedes. Eh, podrían ir cambiándolo. Pero. Pero eso sería el proyecto final. Esperen que había una consulta acá arriba que me la comí. Acá, una consulta, ¿dónde puedo ver cómo corregir los problemas de conexión con ZAMP? Eh, ¿Te acordás, Seba, que nosotros hicimos la, eh, hicimos la clase main para probar a ver si conectaba? ¿Eso te referís? Eso te sirve como una herramienta para ver si conecta. Si ya no te conecta ahí, es porque no te conviene seguir construyendo porque. Eh, Vas a tener quilombo más adelante. No sé si eso es tu pregunta. Si no, levantar el micrófono y lo vemos. Eh, los mayores problemas que pueden llegar a tener con SAMP, la verdad que ustedes lo instalaron, es, eh, es eh, cambiar los puertos. ¿sí? Podés cambiar los puertos ahí ¿eh? como dice Jesús. Pero. Si ustedes le mandan el, el, el por default, no deberían tener mayor problema. Lo único que les podría llegar a suceder, y pongo podría en potencial, es, depende de los programas que tengan instalados. Eh, por ejemplo, si mal no recuerdo, y puedo estar diciendo una pavada, eh, pero no me acuerdo qué servicio de SQL Server usaba un mismo puerto de SAMP. Creo que el SQL Server Browser, que es el que busca las bases de datos, eh, que es un servicio que está eh, activo en, los, en, en la máquina, ¿sí? eh, si está levantado, si está automático, si están dando, digamos, eh, no pueden levantar sample. O sea, cuando le dan iniciar, les tira un error, les tira un error, les tira un error. Si no. Eh, no sé si me lo habían comentado ustedes, pero bueno, yo igualmente no lo tengo por ahí anotado. Hay un, eh, una, o una, un comando, una instrucción en el CMD que es el NetStat que les va indicando eh, cuáles son los puertos, pero por ahí se meten demasiado el lío. Así que si, capaz que es eso. Fíjate si no tenés instalado SQL Server. Si lo tenés instalado, todos los servicios de SQL Server, si tenés cerrado ¿no? el programa, eh, ponelos. Eh, Cómo llama eh, apagados, apagar los servicios desde acá, ves todos estos servicios que están acá están corriendo en el equipo. Ves que dicen acá tenés agarro cualquiera, no tenés iniciar. Bueno, voy a agarrar uno que esté iniciado. ¿eh? Bueno, a ver, en ejecución este que dice en ejecución. Ves que yo lo puedo poner detener. Seguramente vos tengas algún servicio que esté utilizando el mismo puerto que el SAMF, por eso no te deja levantarlo. Eh, eso es una cosa. Y la otra es la recomendación que yo les hice al principio. Cuando instalan por primera vez y si no tienen, no están muy cancheros y quieren solamente para ir a arrancar, para ir arrancando con todo esto, pónganle todo por default. O sea, no le pongan ni nombre de usuario, ni contraseña, todo default, default, default. Después, cuando ustedes están más cancheros ahí. Se cambian lo que quieren, puertos, nombres, usuarios, lo que quieran, crean nuevas instancias, lo que haga falta, pero al principio mándenle todo, todo por default. Eh, bueno, vamos a ir arrancando. Vamos a donde estábamos. Bueno, esto lo voy a cerrar todo y vamos a ir construyendo. Entonces, nosotros habíamos llegado hasta la última clase a construir este proyecto final. ¿sí? Habíamos hecho un proyecto que era un. Eh, Dynamic Web Project ¿sí? eh, y lo habíamos convertido a Maven. ¿sí? Y a su vez nosotros en Maven habíamos configurado en el archivo POMP, que es el archivo que tiene toda la arquitectura del proyecto de Maven que iba a utilizar una dependencia y les había explicado que esa dependencia iba a ser un conector a, eh, a SQL eh, a MySQL perdón, estaba hablando de SQL Server y ya me estaba confundiendo, a MySQL ¿sí? ¿Cómo? MySQL eh, bueno, lo habíamos descargado y yo les había mostrado que en el gestor de dependencia de Maven ya me iba a aparecer ese nuevo, esa nueva dependencia. Eh, lo que yo no les mostré, pero después me fui acordando porque estuve mirando unos vídeos viejos. Dentro de Maven inclusive tienen, fíjense que tienen libre, eh, librerías, que está buenísimo, para conectarse con, con, un, con el bot de de WhatsApp tienen librerías para conectarse con Facebook librerías para conectarse con Instagram que no sé la que, que hará lo de la, de la librería con Instagram no tengo con Instagram no tengo idea pero por ejemplo estaba buenísimo yo vi un, un amigo mío bueno un colega no era un amigo había hecho estaba bueno con con WhatsApp tipo un, un bot y él estaba en un grupo y cada vez que lo mencionaban ese bot contestaba jajaja ja, ja. Onda, como para, para que te digan que no, que, no estaba, que no estaba conectado. Eh, estaba bueno, pero nada, es una pavada, pero me acuerdo que lo había hecho con esa librería. No tengo idea de cómo lo hizo, porque yo para lo que es celulares y eso no tengo ni idea, pero, pero me acuerdo que estaba buenísimo. Bueno, volvamos. Eh, entonces, habíamos creado el proyecto y habíamos creado dentro de eh, la carpeta donde está Source está que está acá. Habíamos creado solamente una clase conexión. Nos habíamos conectado con la base de datos, ¿sí? Y la habíamos probado. Recuerden que yo les mencioné que este método que está acá abajo, el método main, no lo íbamos a utilizar en absoluto para mi aplicación. Simplemente le íbamos a probar para conectar con nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque. Eh, porque nosotros tenemos que, que probarlo digamos porque después vamos a avanzar en la construcción de páginas y, otros, y otras clases etcétera 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 y si no está funcionando lo primero y principal que es la conexión nos vamos a volver locos entonces lo primero que vamos a hacer es esto vamos a probar la conexión si la conexión anda seguimos construyendo eh, una pavada una obviedad pero tenganlo presente porque les puede complicar la vida recuerden que tienen que estar levantado el servicio de MySQL y Apache, ¿eh? porque si ustedes acá tienen estos servicios apagados y le dan probar, les va a tirar error, 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 error y se van a volver locos. Así que no se olviden de eso. Entonces, si esto está todo bien, yo a esto le doy botón derecho, eh, RoundHub Application, y me devuelve lo que está en la base de datos. ¿sí? Con eso ya nos quedamos tranquilos que esta parte mínimamente está funcionando. Hoy vamos a construir unas cuantas cosas más, así que no sé si vamos a ver de nuevo, por lo menos hoy, un resultado, porque tenemos que construir varias cosas, pero vamos a ir avanzando. Así que bueno, entonces esperen que me lo tengo anotado en un cuadernito, porque no me voy a acordar todo. Nosotros creamos una clase conexión y ahora vamos a crear una nueva clase. ¿sí? Todas las clases empiezan con la primera letra en mayúscula. Podría llegar a pasar que yo en algún momento me haya olvidado y la haya puesto en minúscula. ¿eh? No, no, no digo que no sea así, ¿eh? pero bueno, tenganlo presente. Cualquier cosa eh, lo hacen así. Entonces, voy a crear una nueva clase. que Esta clase va a ser un objeto. Vamos a crear objetos de esta clase, perdón. ¿Qué vamos a crear? Objetos del tipo. Ay, no, la tengo con alumnos. Socios. sí Vamos a pensar que va a ser una plataforma, no sé, de socios de un gimnasio. Yo quiero. Manipular esta información, ¿sí? que me la muestre por pantalla, crear socios nuevos, eliminarlos, eh, updatearlos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a crear este nuevo objeto, ¿sí? perdón, objeto no, esta nueva clase, ¿sí? Y ahora, pensemos, si nosotros tenemos una base de datos, que sería esta. ¿Sí? de socios. Y yo voy a crear objetos dentro de mi, de mi plataforma que van a ser del tipo socios. Obviamente estos objetos que vamos a crear, cuando tengamos esta clase lista, van a ser idénticos a esto que está acá. ¿Sí? Va a tener los mismos propiedades, va a tener los mismos campos, socio, nombre, apellido, DNI, email, fecha de alta, etc. ¿Sí? Vamos a ver cómo hacíamos esto. Volvemos acá. Entonces, para crear una clase, nosotros teníamos distintas formas de acceder a esta información, ¿Sí? habíamos visto en un principio, cuando hicimos el ejercicio inicial de, de objetos, que iba a ser todo público, pero yo también les comenté que era solamente porque era un ejercicio de práctica. A partir de ese momento, todas, todos los, eh, todas las propiedades que va a tener este socio, van a ser, eh, este, esta, esta clase, van a ser del tipo private y vamos a acceder a ella por medio de unos métodos especiales que por suerte me los construye el, el IDE. Pero eh, siempre van a ser necesarios. Entonces, vamos a decirle que vamos a tener una, una clase que va a ser ID-socios. ¿sí? Y obviamente, ya me había olvidado, va a ser del tipo entero. ¿sí? Vamos a... Eh... ¿Qué más tenía? Ya me olvidé. Bien, tengo una memoria a corto plazo, parezco Dori. Nombre, apellido, DNI, main. Fecha de alta y estaba. Cualquier cosa me hacen acordar. ¿eh? Private int. Eh, Private string nombre. Private string apellido. Private int eh, DNI. Private string. Chan, 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 chan. ¿Fecha era? Fecha, en alta. No, esto no es. Esto es date. Me está tirando un error. Ahora les digo, private Boolean. ¿Cómo es? Boolean, es, ¿no? Boolean. Boolean eh, estado. Y esto me está tirando un error porque me está diciendo que voy a tener que importar la clase java SQL date ¿Sí? Bueno, entonces, nosotros acá tenemos creado una, una clase. Pero me estoy medio trabado con la lengua hoy, perdón. ¿eh? Una clase que se llama socio que va a tener estas características. ¿Sí? OK. Bueno, nosotros a esto no vamos a poder crear un objeto del tipo socios y directamente a ese objeto del tipo socios darle valores a cada uno de esos atributos. Vamos a tener que hacerlo a través de unos métodos especiales. ¿Cómo se llamaban esos métodos, se acuerdan? Getters Exactamente, los getters y setters. Por suerte, antes había que construirlos a mano, escribiéndolos uno por uno. Ahora, botón derecho, source, generar getters y setters. Tingy, 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 generate. ¿Sí? Y ahí me crea todos los métodos constructores ¿Sí? a su vez estos son métodos constructores pero yo voy a crear un método constructor en el cual yo podría pasarle eh, socios en el cual yo podría pasarle todos los parámetros ¿sí? e ir indicando acá que dis punto ¿Sí? Es igual al parámetro que le estoy mandando acá arriba. Vamos a poner que acá le pongo socios. Esto lo podría hacer sin ningún problema. Acá me falta ponerle entero. ¿Sí? Cuando yo hacía esto, me permitía crear un constructor para que yo pueda crear objetos del tipo socio solamente asignándole un valor. ¿Sí? Eh, podría podría crear, crear tantos métodos constructores como quisiera. Ay, perdón, no bajé el celular, perdón. Me pegó un susto, estaba re concentrado. Eh, puedo crear tantos objetos como quiera, aplicándole, por lo menos como mínimo, esta este edisocia. Pero la manera más sencilla de hacerlo, que es lo que ya nos permite el lenguaje, es. Con la propiedad super. ¿sí? De esta manera nos va a permitir crear. Eh, este constructor nos va a permitir crear objetos del tipo socio pasándole todos los argumentos que tengo acá. ¿sí? Si me falta alguno, no me va a dejar. Esto lo voy a guardar y lo voy a reservar. Entonces, ¿qué tenemos acá? No, nada muy complejo todavía. Simplemente es una clase del tipo socio para crear un tipo de dato. Similar, no, no quiero utilizar la palabra igual, porque no es igual, pero similar al que yo después voy a tener que volcar acá. ¿sí? Acá voy a tener que volcar objetos que sean iguales a estos. ¿sí? Entonces, esto lo reservamos. Nico, una pregunta. Socio no faltaría una variable, la de mail. Ah, sí, sí, sí. Eh, espérame, ¿qué viene entonces? Mail viene después de DNI, tenés razón. Y es private. String main main y ahora seguramente voy a tener que crear a ver si me deja crearlo si lo guardo y le doy de nuevo eh, source generar getter si setter y solamente el main generar bien ahí es ¿eh? gracias bueno, esto lo reservo, tipo una receta de cocina, y la vamos a usar más adelante. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Vamos a crear otra clase Java. Esta clase Java es la que va a ser, en definitiva, la capa de datos. ¿Qué quiere decir? Vamos, esta clase va a generar una conexión con esta, con esta que yo tengo acá arriba. ¿sí? Va a generar una lista de socios, con esta clase de socios que tengo acá abajo, y a su vez va a crear métodos. Yo para interactuar con una base de datos voy a necesitar, según lo que vimos en base de datos, eh, insert, delete eh, y select. ¿sí? Entonces, esta clase lo que va a hacer es generar métodos que hagan toda esa lógica. Pero con una pequeña diferencia mínima, pero pequeña diferencia al fin, que cuando yo voy a trabajar con Select, sí, eh, o sea, para mostrar datos en pantalla, voy a tener una pequeña diferencia, que yo puedo trabajar con un Select para que me muestre toda la información, o voy a poder trabajar con un Select que me muestre la información de alguien en particular. Si yo quiero que me muestre toda la información, ya lo sabemos, se le asterisco, barra y me devuelve todo. Ahora, pensando en métodos, pensando en una función, si yo tengo que pasarle a una función barra método un dato para que me devuelva la información de una y solo una persona, ¿qué información le debería yo pasar? Pensando en base de datos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo identifico yo una sola fila? una y una sola dentro de una tabla. ¿Recuerdan que lo vimos? ¿Cómo identifico yo un solo socio en 100.000? ¿Con un web, puede ser? Sí, sí, perfectamente con un Web, pero pasándole un campo. Lo identifico con un ID. Recuerden que cuando estamos trabajando con una tabla, si yo quiero identificar a una sola persona en 100.000, el único dato que no se me va a repetir es esta ID. Entonces, yo quiero hacer un método que me devuelva la información de una sola persona, ese método va a ser igual a un select general, nada más que le voy a pasar un parámetro que va a ser una ID, un número. ¿Sí? Si existe esa información, me va a devolver un solo registro, y si no existe, eh, me, va a, um, me va a devolver nada. ¿Sí? Pero no me sirve a mí como un campo de búsqueda pasarle un nombre, porque si yo a 100.000 personas de paso Roberto, me va a devolver 30 registros cuando yo necesito uno. Pero bueno, lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces, me voy a crear acá una nueva Java Class. Eh, una nueva clase, perdón. Le voy a poner de nombre, siempre con mayúsculas. Eh, socios DAO. ¿sí? Data Access Object. ¿Sí? Esto vendría a ser lo que se le conoce como la capa de datos. Data, access, object. Siempre me olvido la O. Hoy me la acordé de casualidad, pero siempre me olvido para qué era la O. No importa. Listo. Le damos finish. Y ahí me crea esta nueva clase. ¿Sí? Y acá tenemos que trabajar bastante. Acá vamos a tener que nos va a ir pidiendo un montón de imports, pero bueno, a medida que me los va pidiendo, le vamos dando botón derecho a import y listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un objeto conexión, connection, le vamos a poner de nombre conexión y el error que me tira, obviamente, es que tiene que importar java connection, ¿sí? Siempre que les tiene un error, fíjense, a mí me cuesta también, porque soy bastante ansioso eh, y no leo el error, si me pongo a revisar el código antes de leer el error. Entonces siempre hagan eso de revisar el error porque probablemente la mayoría de las veces le va a ir diciendo cuál es el error, como para que ustedes se den idea. Eh, pero bueno, no todas las veces. A veces es cuestión de, de seguir revisando el código. Ahora voy a crear public, alumnos. Ay, la tengo un alumno. Lo que pasa es que el proyecto del año pasado era de alumnos. Socios, DAO. ¿Sí? ¿Y me está tirando un error? No, ahí está. Y ahora, lo que voy a crear acá es una nueva conexión para este nuevo objeto que acabo de crear. ¿Sí? Conexión. ¿Se llama así? ¿Se llama conexión? Sí. Con igual new conexión. Y ahora, lo que voy a hacer es conexión igual con punto get esto todo que estoy haciendo es bastante lineal ¿sí? que van a tener que copiar y pegar esta parte porque no tiene mucha eh, mucha vuelta ¿sí? yo más, esta parte la tengo acá impresa iba a decir imprimida estoy tremendamente mal la tengo impresa en un papelito porque siempre me lo olvido ahora esta parte es la que podría llegar a cambiar si ustedes hacen otro proyecto que no sea el mismo que este. Esperen, que llegó alguien. Estoy mirando si queda acá. Ah, bueno, sí, era una prima de aquí, pero recuerden que no puedo ver el chat, chicos. Eh, acá, volvamos, entonces. Seguimos acá. Entonces, ahora voy a crear un método que se va a llamar listar socios. ¿sí? Ese método, listar socios, es el que yo voy a llamar para que me devuelva en una variable todos los socios que tenga mi base de datos. Tenga uno, dos, o cincuenta, o cien mil. ¿sí? Entonces, si mi tipo de datos son objetos, recuerden que yo cuando estoy trabajando con listas, la lista es un tipo de datos nada más. Eh, puedo tener listas de entero, pueden tener, puedo tener listas de string, puedo tener listas de booleanos, puedo tener listas de date. Si puedo tener listas de cualquier tipo de objetos, también puedo tener listas de objetos en sí mismo. ¿Sí? Eh, perdón, ¿hay eh, en connection? ¿Está bien? ¿Es en mayúscula la primera? ¿Los dos? ¿Connection con New Connection? ¿Acá? Es todo con mayúscula y está bien eso. Sí, está bien porque fíjate, la clase se llama conexión. Ah, ok, ok. Eh, eso tenga que atención porque sí, a veces con las mayúsculas se solía Bueno, ahora voy a crear este método, ¿sí? Y ustedes díganme qué es lo que creen que hace, por lo menos. A ver si se les ocurre. List. Esta va a ser una lista de socios, ¿sí? Y se va a llamar listar. Socios. Esperen, que saco este errorcito porque me va a decir que tengo que importar un, las listas. Y ahora, es un método que se llama listar socios. Me está marcando error y yo quiero saber por qué me está marcando error y qué es lo que debería devolver este método. ¿Quién se anima? Recuerden que cuando nosotros trabajamos con una función o con un método, un método lo llamamos así, por ejemplo, eh, public multi de multiplicación o suma, vamos a ponerle suma, ¿no? ¿Sí? No mandaba ningún dato ni devolvía ninguno, ¿sí? Ahora, esto está mal, es un ejemplo, ¿no? Si yo le ponía esto, este método tenía que devolver un entero. Si sí, tenía que devolver un entero, este método tenía que concluir en algún lugar <coughs> con algún retón X, por ejemplo. ¿sí? O retón 0, para que no muestre ningún error. Entonces, este método que se llama suma, devolvía un entero. ¿sí? Esto no existe, es un ejemplo. Entonces, este método que se llama listar socios, está devolviendo una lista de socios. ¿sí? Y me está marcando error ahora. Porque este método, para terminar, te debería devolver una lista. ¿sí? Yo acá le puse un return 0. ¿sí? O vamos a poner un return así. Bueno, me sigue marcando error porque tiene que volver un tipo lista, ni un string ni un 0. Tiene que volver un tipo lista. Pero en definitiva, este método, antes de terminar su ejecución, va a tener que tener un return. Y es por eso que me marca error. Vamos a ver cómo utilizamos este método. Voy a utilizar acá. Dos tipos de datos que ya lo habíamos probado, que ya lo habíamos utilizado en, eh, ¿cómo se llama? Eh, en, el, en el método conexión cuando hicimos la prueba para ver si la base de datos conectaba. ¿Qué va a hacer? Por un lado, el prepare, esconde, creo que sí, statement ps. ¿sí? Y me marca un error por el import. ¿sí? Y voy a utilizar. Otro objeto que se va a llamar result set, creo que acá lleva mayúscula, y le pongo el mismo nombre. Si esto es como cuando trabajamos con variables random, bueno, con ese tipo de objetos, por lo general van a ver cualquier ejemplo en internet, en donde sea, que. Acá me falta algo, result set, ahí está. Que siempre tienen los mismos nombres, porque siempre se usa dentro de una sola. Dentro de una sola aplicación, una sola variable. esta no hace falta que creen dos result set o dos prepared statement. Siempre usan el mismo y lo van renombrando. Entonces, por lo general lo van a encontrar siempre con el nombre RS y PS. No digo que sea así siempre, ¿eh? pero lo van a encontrar así. Este me va a ejecutar un string, un string, una query. Me va a ejecutar una query, una query es un script. ¿sí? O sea, un select, o un update, o un import, eh, o un update. Eh, o un insert o un dilet, ¿sí? cualquiera de esas es una query. Y este me va a almacenar el resultado de esa query. ¿Por qué son objetos especiales? y Porque si yo utilizase un string, ¿sí? y a mí un string no me serviría, porque a mí me puede devolver eh, la base de datos una columna o 20 columnas, o me podría devolver eh, un registro. O X cantidad de registros. Entonces, yo necesito una variable, un objeto, que, esté, que le sea posible almacenar esa cantidad de registros que no sabemos cuál es hasta este momento. Y por último, voy a crear una lista, ¿sí? que le voy a poner de lista, de nombre, eh, va a ser del tipo socios, perdón. ¿sí? Le voy a poner un nombre que se me ocurra, le voy a poner lista, ¿eh? no voy a ser muy cómo se dice? Ay, no me sale. Muy intuitivo para ponerle nombre, así que le pongo lista. Y va a ser del tipo array list. Entonces, ¿qué va a hacer esto me está tirando porque me falta el import? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Me va a crear una lista vacía, ¿sí? Entonces, una lista es una estructura de datos compleja que va a listar objetos. Yo voy a poder tener un objeto, dos objetos, 50 objetos, no hay límite. Entonces, en esta lista, yo voy a guardar lo que me devuelva este result set. Y yo ya lo tengo en memoria. Si lo tengo en memoria, después vemos cómo lo llevamos a una vista. Una vista es la página que va a mostrar esa información. Pero yo con estas tres cosas podría levantar lo que está en mi base de datos y subirla a la memoria. Y ahora, todavía no hicimos lo que va en el medio. Pero ya tenemos qué es lo que tiene que retornar este método. ¿Qué es lo que tiene que retornar? ¿Return qué? Lista. Lista. Exactamente. Y ahí se me va el error. Yo almaceno. El error se fue. Hay un warning ahí, pero no hay más error. ¿Sí? Ya sabemos que tiene que retornar esta lista. Pero ¿qué pasa? Hasta este momento esta lista está vacía. Tenemos que ver cómo llenamos esta lista. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que usar cada vez que ejecutamos un código que es potencialmente probable que nos, que nos tire un error? Por alguna cuestión, inclusive por cuestiones que no están, no tienen que ver con... Eh, con, con la sintaxis, o sea, con un error nuestro. ¿Qué utilizamos cada vez que hay una, un potencial error? El try-catch. Catch. Sí, exactamente. El try-catch es un manejador de excepciones. ¿Por qué les digo que es un potencial error? Porque nosotros, por un montón de cuestiones, por más que hayamos escrito todo bien y no nos hayamos equivocado en nada, puede ser que la base de datos no esté accesible. Eh, puede ser que hayan cambiado el puerto de la base de datos, puede ser que la hayan eliminado, qué sé yo, un montón de cosas que son ajenas a nuestro desarrollo, ¿sí? que es otra capa de datos. Entonces, cada vez que ustedes ejecuten un código que eh, es, po podría generarse un error, lo meten dentro de un try-catch. Try intenta, catch atrapa. Try, catch. ¿Sí? Son estos dos bloques de código. Entonces, vamos a escribir primero el catch. ¿sí? Si trabajamos con una base de datos del tipo que sea, eh, el error que podría llegar a suceder en estas instrucciones ¿sí? son un SQL exception. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Un error de conexión de base de datos. Por, por el motivo que sea, pero... No creo que pueda haber otro problema en este caso. Podemos equivocarnos nosotros eh, cuando, cuando hacemos código, pero bueno, eso es otra historia. Pero si está todo bien, el único error que vamos a tener es un SQL exception. Eh, me está marcando error porque no escribí el try, simplemente por eso. Pero primero escribimos esta parte del código que es bastante lineal. Y acá le tiramos un system.out.println. Eh, si hay un error, le tiramos un mensajito por pantalla. Error de conexión. ¿Sí? Nada más que eso. Y hacemos un return null. Como para que no le llegue nada vacío, sino que si sale por el cache, le va a retornar a la función un null. Bueno. Y acá no me tira ningún import, ¿no? No, perfecto. Es el código del try. Y ahora tenemos que hacer la magia del try, que la magia del try es la que va a hacer toda la aplicación. PS, igual, esto es lo mismo que hicimos la semana pasada. Conexión, punto, prepare statement, ahí más o menos me lo va armando. Miren que nos está indicando que le tenemos que pasar un string. Y entonces, si el prepare statement va a ejecutar una consulta, ¿qué consulta le tengo que tirar yo para que me devuelva toda la información de los socios? Sin importar, sin ningún filtro. ¿Qué le tengo que poner acá adentro? ¿Cómo hacemos? Nosotros en base de datos para que me devuelva toda la información de una tabla. Un select. Exactamente. Select, asterisco, from socios. socios. Tengan presente acá que la tabla se llame tal cual, etc. ¿no? Ese tipo de cositas, vayan viéndolo si ustedes cambian el proyecto. Eh, esto solamente me ejecuta la, la select, o el query, o el script, como les guste llamarla. Y si todo está bien, lo voy a almacenar en esa variable que se llama RS. PS.executeQuery. ¿Sí? Y en esta variable del tipo RS, me guardó el resultado de esa query. ¿Sí? Sea un registro, sea cero, sean 100.000. Y ahora, lo que tengo que hacer yo es lo siguiente: es, voy a crear. Un objeto del tipo eh, socios, le voy a asignar todos los valores de cada una de las query y después lo voy a agregar a una lista. Y por último, voy a retornar esa lista. Y ya tengo todo en memoria. Entonces, ¿cómo hago para recorrer lo que me devolvió esta variable RS que tiene almacenada? While rs.next y acá adentro le voy a decir ven que no me quiero olvidar nada esta parte tenemos que ser precisos eh, con los tipos de datos ¿sí? entero id igual rs.get y fíjense que yo por acá lo tengo get eh, Esperen que me equivoqué. No, está bien. Get int, ¿sí? Y le tengo que decir qué columna quiero que me almacene. ¿Por qué? Porque recuerden que en RS guardó un formato idéntico al que me devolvió la tabla. ¿sí? Entonces, si yo quiero guardar el ID que yo le puse de nombre ID, acá le podría haber puesto lo que se les ocurra. Obviamente no se les recomiendo porque después es más difícil detectarlo. Pero les pude haber, pudieron haber puesto lo que se les ocurra. Pero en esta parte, si yo le voy a decir devolveme el campo que te devolvió la tabla, le tengo que indicar ese mismo campo. ID-socios. Es así, ¿no? O es socio. Socio. ¿Ven? Ya me estaba equivocando. ¿Sí? Pero ¿qué es importante? Esto lo voy a tener que hacer por cada uno de mis campos. Lo importante es que sea del mismo tipo. ¿sí? Ahí me está marcando un warning de que estoy almacenando un dato acá que no voy a utilizar o que no estoy utilizando. El campo número 2 es, esperen que me los miro, nombre, apellido y DNI. Nombre es un string. Nombre. Ahora sí. Esto va a funcionar si lo copio y pego así. ¿Qué me estoy equivocando acá? Fíjense en la instrucción. ¿eh? En el getIn, no, no es. Exactamente, viene ahí, sí. Que yo le estoy indicando que este tipo de dato, que es string, que me lo convierta a un int. Y me está tirando un error. Entonces acá es get string. Y ahí está. Ahí se va. Sí, entonces. Int con int, string con string y obviamente el resto de los tipos de datos igual ¿Sí? entonces esto me lo voy a copiar porque para apellido sí me sirve ¿Y después qué venía nombre apellido DNI DNI es del tipo int DNI DNI Eh, mail que es barchar fecha alta que es date y estado que es un booleano seguro me voy a olvidar lo voy a tener que mirar de nuevo pero no importa eh, mail main este lo voy a copiar porque date eh, fecha guión alta igual rs punto Get date. Y esto era eh, fecha alta también, ¿no? Cualquier cosa ustedes me van corrigiendo, chicos, eh? Y por último, me está tirando un error, que mentira. Import date de ahí está. Eh, y por último. Boolean estado igual RS.get boolean, miren que ya me lo preparó ahí. estado. Bueno, entonces, por cada vez que yo recorra un registro de mi de mi variable RS, me lo va a guardar en estas variables. ¿Y qué es lo que debería hacer acá? Yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a crear un solo objeto, uno solo, ¿eh? del tipo socio. Le voy a, que a pasar todos esos datos y después lo voy a agregar a la lista que ya la tengo creada. La lista es esta que está acá. Entonces voy a crear un dato del tipo socios. Socios, este es el nombre de la clase. Ahora viene el nombre del objeto. Le voy a poner socio en, en singular ¿sí? y en minúscula. Igual new socios. Socios. Así creamos un objeto en blanco. ¿Sí? Ahí está creado un objeto. Ahora, por último, le voy a decir lista, que la lista esta es del tipo socios, con lo cual no va a tener problema en poder meterle un socio nuevo. Lista.add, que es un método propio de las listas, y ahí me lo trae, me dice meter socio. Pero nos está faltando una pavadita acá. Todo esto yo lo asigné en variables. Después creé un socio nuevo y ese socio lo metí en una lista. ¿Pero qué me está faltando acá? ¿Quién se anima? Asignarle esos valores que tomate al socio. Exactamente, porque estoy metiendo un socio en blanco cada vez que se ejecute una vuelta de este while. Entonces, como nosotros habíamos creado un método constructor super. Yo cuando creo este socio directamente le puedo pasar todos los datos. Le voy a pasar ID. Fíjense que estoy pasando estas variables. Le voy a pasar nombre. Le voy a pasar apellido. Le voy a pasar DNI. Le voy a pasar mail. Fecha. Fecha. Bajo, alta. Y le voy a pasar estado. ¿Qué me está faltando? porque me tira error? New Socios, ¿qué dice? Constructor socio Date está indefinido. ¿Por qué está indefinido? ¿No la hemos creado? ¿No tendrías que usar los setters para asignarle los valores? Con el super no debería pero enfatizo que no debería y me lo está pidiendo vamos ¿Cómo, a hace, ¿cómo hace para saber eh, qué argumento asignarle a qué atributo? porque el super que está acá, porque si no yo lo podría crear así, verá, vamos a probarlo este igual lo voy a dejar porque si no la manera de hacerlo sería la siguiente vamos a probarlo así porque me parece que algo me estoy olvidando public socio y yo le voy a pasar entonces entero id esperen que me voy a fijar acá arriba eh, string nombre string apellido eso me pasa por poner tantos campos no para una prueba hubiéramos puesto menos pero no importa entero dni string main eh, date fecha le vamos a poner más corto y Bull, uy, qué mal que escribo Boolean estado, ¿sí? y ahora ahí ¿No tendríamos que poner los dis ¿cómo? ahí se tendrían que poner los dis tipo dis, punto, para cada uno exactamente, sí eh, es socios con mayúscula por eso, no me ahí está bueno, y entonces, ahora tengo que decir dis punto apellido no no cuál es el primero donde está ID socio igual ID dis punto. nombre igual nombre dis punto apellido igual apellido Dis. Eh, esperen, que estoy pensando en es que no me olvidé. Eh. Nombre, apellido DNI, igual DNI. Creo que algo me está faltando y no me estoy acordando ahora qué es. Dis. Main, igual Main. Dis. Eh, fecha alta. Igual fecha. Dice eh, punto. Estado. Igual estado. Eh, ¿Y qué más me falta? Ahí se fue el error. Ahí lo guardo. Eh, esperen que me estoy olvidando algo de acá. Creo que está bien. Está pegando el ojo. Eh, esperen que listamos a los alumnos, los creamos, los metemos dentro del método. Bueno, a ver, si volvamos acá entonces. Eh, Qué raro, ahí debería funcar. No, esto no. ¿Qué hice acá? Bueno, ahora lo reviso. Denme un segundo que ahora lo reviso. Esto lo comento ahí para que no me tire ningún error y tampoco para que no perdamos la clase en esto porque nos falta una banda de construcción todavía. Lo dejo comentado, ¿sí? Esperen que guardo para que se me vaya el error. Y me devuelvo acá en socios. Qué me devuelve estado. Ah, porque dice estado. Ahí va. Bueno, eh, esta clase que está acá, igualmente le tenemos que construir todavía un método para que me devuelva un socio, ¿sí? un método para que elimine uno para que actualice y uno para que inserte. ¿Sí? O sea que de esto falta un montón todavía. ¿sí? Después me fijo esto, no me quiero enroscar todavía porque me vamos a perder toda la clase. Eh, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿sí? Esta parte, digamos, es la más no sé si compleja, pero bueno, es la que más nos va a llevar. Nosotros tenemos que construir ahora una tercera clase ¿sí? que va a ser diferente. Voy a venir acá. Botón derecho, voy a crear eh, new. Pero no voy a crear una Java class, sino que voy a crear un servlet. ¿sí? Este servlet que vamos a crear va a ser el que va a controlar eh, todas las peticiones y con todas las peticiones que reciba va a dar una respuesta. ¿sí? Esas peticiones le van a llegar a través de un método que se llama doPost. post. ¿sí? Y en función de esa petición, va a dar una respuesta. Modelo básico, cliente-servidor. Esa petición se llama requerimiento, se llama request. ¿sí? Y con ese request va a ser un response, va a ser una respuesta. Este, esta clase o este servlet se va a llamar controlador. Para lo cual, nosotros le vamos a poner socios-controller. ¿sí? Finalizar. Yo cuando creo un servlet, esto a gusto y placer de cada uno, le elimino todos los comentarios, porque me molestan, no sé por qué. Parece como que tuviese mucho código. Entonces todo lo que sea comentario yo se lo elimino y trato de que me quede todo tabulado. ¿sí? Esto de que quede todo tabulado, por ahí el que es, eh, cómo se le llama a Ninja de, de Javascript, no lo hace porque no le sirve. Pero no sé, a mí me resulta mucho más práctico a la lectura que esté todo tabulado. Por eso trato de poner las llaves que se coincidan unas con otras. ¿sí? Todo este tipo de cosas. Eh, nada, cada uno después se va haciendo su sistema y su forma de trabajo, pero bueno, yo lo armo así, que me resulta más claro. Bueno, entonces, este servlet que yo creé, eh, tiene un método ya listo que es el doGet y el método doPost. ¿Sí? Fíjense que el método doPost automáticamente llama a este método doGet y le pasa un requerimiento y una respuesta. ¿sí? Un request y un response. Pero bueno, vamos a tener que hacer varias cosas sobre este. Sobre este. Ay. Sobre este método. Sobre este servlet. ¿sí? Vamos a tener que de alguna manera mandarle. A este, a este método, una acción, y sobre esa acción que tome o que dé una respuesta en particular. Pensemos lo siguiente. Si nosotros eh, estamos armando, por ejemplo, una página donde en esa página, yo lo que quiero hacer es lo siguiente, perdón, no lo expliqué, quiero mostrar todos los alumnos, sí Hoy, la tengo con el, todos los socios en una especie de, de ¿cómo se dice?, de grilla, ¿sí? con los nombres de todas las personas que estén en ese gimnasio, y que en cada renglón de esos socios haya dos columnas. Una que va a tener un botón para eliminar y una que va a tener un botón para, eh, para actualizar. ¿sí? Además, en la parte superior va a tener un botón que diga ingresar nuevo. Eso sería como la finalidad de todo esto para lo cual nosotros tenemos que pensar lo siguiente yo voy a tener una sola página y esa página cuando vaya al servidor va a tener que mandar por un lado la información de una persona si es el caso de eliminar o de actualizar ¿sí? si es el eh, además de una acción y que esa acción va a ser eh, actualizar eh, eliminar o borrar y eso lo vamos a hacer a través de lo que se llama una, eh, un, query, una, un query URL. ¿sí? Si ustedes van a Mercado Libre, seguramente lo habrán visto. Eh, no sé, vamos a poner, qué sé yo. Esto es el ejemplo clásico: zapatillas, adidas. Fíjense que más o menos la URL manda. A un. no sé lo cómo correrá a Mercado Libre, no, no tengo idea, pero vamos a suponer que corre con un servlet, le manda una acción y un dato, ¿sí? que busque zapatillas y que busque adidas. ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que crear dentro de esta aplicación, cuando nosotros la corramos, una URL que le indique al servlet una acción, ¿sí? que va a ser, como yo les mencionaba, eh, nuevo, eh, eliminar actualizar y además un dato en el caso de que lo requiera. ¿sí? Si yo tengo que crear un, un alumno nuevo, yo no necesito pasarle ningún dato, simplemente tengo que llamar a una página que haga una función. Ahora, si yo quiero mostrar los datos por pantalla, o sea, la primera vez que me cargue la pantalla, tampoco necesito ningún dato porque me va a devolver toda la información de la base. Pero ahora, si yo quiero eliminar o yo quiero borrar, perdón, si yo quiero eliminar o yo quiero modificar, yo le voy a tener que pasar una acción sumada de un dato, que ese dato va a ser obviamente nuestra clave primaria para, eh, para dar una respuesta a ese requerimiento. Toda esa magia lo va a hacer este método DuGet. ¿sí? Esperen que borro esto. Y esto va a ser lo siguiente, ¿sí? Miren que falta todavía, así que no se emocionen porque todavía tenemos que crear las vistas, tenemos que hacer varias cosas. Eh, lo primero que voy a decir es le voy a avisar al, al lenguaje, a Java, que esto lo voy a sobreescribir, que este método protegido duget, yo le voy a hacer un override. ¿sí? Recuerden cuando vimos eh, programación orientada a objetos, no vimos mucho, pero... Eh, ahí está, ahí me dice. Yo le estoy indicando al lenguaje que este método no lo voy a usar tal cual viene eh, original de fábrica, vamos a ponerle, sino que lo voy a sobreescribir. Y le voy a crear unas cuantas cosas. Lo primero que voy a hacer es crear un nuevo objeto que va a ser del tipo... Nico. Sí. Perdóname, te molesto un segundito. Cuando creé el servlet, me las... Que digamos, todo lo que es la, la clase HTTP servlet no me aparece. ¿Es porque no lo incluí? Porque no me aparece el, el fix como para incluirla. Eh, ¿Cómo lo creaste? ¿Así, botón derecho? Crear. Sí, botón derecho, crear, new, servlet. A ver si tengo algo... Eh, ¿Dónde está? New Service? Yo tengo algo acá, nada, no tengo nada. Me parece, vamos a hacer una pruebita eh. Las name didi. esto, no tengo nada. De esto lo, lo tenés cliqueado, el do post, el método do post, el do get. Capaz que eso te faltó. Ahora lo reviso. Dale, gracias. Sí, nada. Más. Bueno, entonces voy a crear una nueva instancia de la clase AlumnosDao que esta clase nos permitía tener los métodos. Perdón, ¿no sería socios? Sí, socios. La tengo con alumnos. Con razón me tiró error. Socios, socios, dao igual. Eh, vamos a ponerle un nombre. Vamos a poner el mismo nombre, pero en minúscula. Y me va a marcar error porque la tengo que importar. Create ¿Método? No, ¿por qué método? Socios eh, DAO, está ahí. Igual porque me dice que la tiene que igual. Mal. Ah, ¿qué está? Ahora sí, ahora sí tirame el error y hacemos el import. Bueno, no me está tirando ningún error porque acá arriba está importado la, el paquete. Listo. Bueno, entonces a esto también voy a crear un string. Que este string va a ser una acción. Esta creo que es la parte más complicada. Para crear la, la URL eh, completa con todo lo que necesito para ir pasando la información. ¿sí? Esta acción que está acá va a ser la parte o una de las partes más importantes. Bueno, ahora yo voy a crear un tipo de dato que es un dispatcher, ¿sí? que es un request dispatcher, que es el que va a recibir la información con todo lo que tenga que recibir, incluido la acción esta que nosotros vamos a, que nosotros vamos a crear. Pero falta, por la acción la tenemos que crear en la vista, y todavía ni siquiera creamos la vista. Eh, entonces, request. Dispatcher. Le vamos a poner el mismo nombre, pero en minúscula. Dispatcher. Igual a null. ¿Sí? Todavía... No hace nada. Y ahora sí me está pidiendo un import acá, sí, un import. Y ahora le vamos a decir que acción, que es el string que nosotros creamos ahí arriba, ¿sí? va a ser igual a request.dispatcher, ¿sí? que es el nombre que no, get parameter, perdón, perdón, no dije nada. .getparameter. Eh, y esto le voy a decir que es igual a acción. Esta parte recién la vamos a entender bien cuando hagamos la vista. Ahora todavía sigue siendo complicada porque no, podemos, no creamos la vista. Y acá tenemos que hacer un montón de eh, if, if y else if. Pero por ahora vamos a hacer uno solo. Yo lo que quiero hacer es, como para arrancar el proyecto, que me muestre en una pantalla todo lo que está en la base de datos con los botoncitos, pero todavía no vamos a configurar ningún botoncito. ¿Sí? Entonces, le voy a decir, si acción es igual a null o acción punto is empty, está vacía, ¿Sí? entonces voy a hacer algo. ¿Qué quiere decir esto que voy a hacer? Que si yo le voy a pasar... Eh, si, la, si yo lo que le paso está vacío quiere decir que es la primera vez que lo cargo, o sea, cuando levanto mi aplicación yo no voy a tener ninguna acción. ¿Por qué no voy a tener ninguna acción? Porque es la primera vez que la levanto, yo todavía no toqué ningún botón. Entonces es igual igual a nula acá. ¿eh? Entonces la primera vez que esto suceda, la primera vez que yo levante mi aplicación, voy a mostrar toda la información que tenga en mi vista, sin importar lo que tenga. Dispatcher, sí que es el el que va a hacer un, requer, un el que va a devolver según, según el requerimiento que se haga va a ser igual a request punto request punto get Esperen porque no me lo está tomando request ah, Esperen es uno de ese de más nico en, ¿en dónde? el request Request, tenés razón. Punto. Ahora sí, gracias. Get. Request dispatcher. ¿Y acá qué le voy a devolver, entonces? Yo le tengo que devolver una vista. ¿sí? A un requerimiento yo voy a hacer una devolución. ¿Y qué voy a devolver? Le voy a devolver una vista. Todavía no lo creamos, pero dentro de Web content yo voy a crear una carpetita que se va a llamar vistas. ¿sí? Dentro de esta carpetita vistas, yo voy a poner mis páginas JSP. Una página JSP es una combinación de HTML con eh, código Java, que lo va a poder interpretar perfectamente el servidor. ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a devolver? Si la primera vez que cargo el proyecto está vacío, le voy a devolver vistas, barra. Socios.jsp. ¿Sí? Jsp. Ahora está. Después voy a tener que crear unas cuantas cosas más acá, que todavía no las vamos a hacer, sino la semana que viene, porque total el resto de las cosas es bastante parecido, no igual, pero bastante parecido. Eh, pero todavía no lo vamos a hacer. Entonces, si está vacío, voy a volver esta vista. Y obviamente, ¿qué tengo que hacer? Como mínimo. Tengo que crear esa vista. ¿sí? Entonces, acá adentro yo voy a crear new eh, JSP file. ¿sí? Le vamos a poner de nombre, obviamente siempre siguiendo las mismas consignas. Socios. ¿sí? Que va a ser como oh, mi página principal. ¿sí? ¿Cómo lo pusiste ese en mayúscula y en el, en el otro le habías puesto ese minúscula? No te, creo que no te lo tomaría, ¿no? No lo tomaría, lo cambiamos ahí, listo, así es más fácil. Bueno, entonces, yo lo que tengo que crear acá es una página medianamente linda, ahí les dejo un poco de tarea a ustedes, yo les voy a mostrar más o menos qué es lo que tiene que tener y ustedes después la crean a su gusto. Yo le metí un poco de, de Bootstrap, pero, pero bueno, nada, háganla como ustedes quieran. Eh, lo que podrían llegar a hacer acá, si les sirve, es lo que yo les comentaba en la clase pasada, es pueden trabajar sobre una página HTML y después darle botón derecho barra, punto, .jsp. ¿Por qué? Porque la HTML vieron que le dan doble clic y ya se las levanta el navegador y, y les muestra el resultado. ¿sí? Pero bueno, nada, como ustedes lo quieran, como ustedes quieran. Entonces, yo lo armo así nomás. Después, yo para la clase que viene le meto un poco de bootstrap a esto haciendo copy-paste para que sea un poco más elaborado. Pero mínimamente debería tener. Entonces, vamos a ponerle un H1 ¿sí? que va a decir eh, listado de socios. ¿sí? Después le vamos a poner eh, entonces un div que este div va a tener, va a ser de un class eh, container. ¿Se acuerdan que este era el contenedor para, para que quede más prolijo? Y le voy a poner entonces adentro un div que va a hacer. Entonces va a tener un class row. ¿sí? Y dentro de este class row vamos a ponerle un botón. Porque recuerdan que yo les dije que yo lo que quería es que me muestre una grilla con todos los alumnos. Y eh, que me muestre arriba de todo, eh, no sé, centrado, que de arriba, no, del lado izquierdo, eh, un botón para que me diga agregar nuevo alumno. ¿sí? Voy a poner una A. Esta le voy a poner agregar socio, en singular, porque es uno solo. ¿sí? Y esta le voy a poner entonces, Class. Esto es, eh, esto me lo acuerdo de memoria, es lo único que me acuerdo de memoria, pero eh, es de Bootstrap para, para armar un botón. btn, btn-primary, primary, primary, primary ¿sí? eh, col4, que ocupe cuatro columnas, <coughs> y m-4. ¿sí? Eso va a armar un botón medianamente lindo, sí, y va a tener, obviamente, un href. Este href va a ser lo siguiente. Yo les muestro lo que va a hacer y después ustedes sacan sus conclusiones a ver cómo trabajaría esto. Yo le voy a decir que este href va a ir de nuevo al servlet, ¿sí? A socios lo habíamos puesto con mayúsculas y sí, socios controller, ¿sí? Después del signo de pregunta ¿Sí? Empiezan a ir las variables, ¿sí? que va a llevar esa query, esa query, le dije, esa query, perdón, URL. Y qué es la variable que va a llevar? Acción igual a nuevo. ¿Sí? Entonces, esto va a ir a un servlet, pero cuando yo venga a este servlet acá, así como yo pregunté si está vacío, puedo preguntar si acción es igual a nuevo y si acción es igual a nuevo, igual lo vamos a ir haciendo, no se preocupen. Esta respuesta va a ser otra, o sea, no voy a llevarlo a socios, si no lo voy a llevar, obviamente a una vista que sea nuevo, pero todavía no lo construimos. Bueno, entonces eh, sigamos con esto, pues ya no llegamos, sino... vamos a meterle acá, entonces una tabla. Esta tabla, bueno, después le pongo un poco de bootstrap, va a tener un, un, table, un título de tabla, nunca me sale el nombre, y obviamente va a tener los mismos títulos según la cantidad de datos que yo necesite. Si ¿Sí? ustedes vayan cantándomelo, eh, son siete, dijimos, no, tres y tres son seis y una siete. Socio, nombre, apellido, DNI. Hago copy paste, socio, nombre, apellido, DNI, main, fecha NAC, vamos a ponerle para que sea más corto. Era fecha de nacimiento, ¿no? Que habíamos puesto. Fecha de alta. Eh, vamos a poner fecha alta. Eh, y estado. Vamos a mostrarlo el estado. Lo podríamos filtrar porque lo podríamos mostrar. Pero vamos a agregarle dos campos más. ¿sí? Vamos a agregarle, entonces. Eh, uno que diga modificar. Y otro que diga... Eh, eliminar. ¿Sí? Estos son los títulos de tabla. Y vamos a agregarle. Bueno, después yo le agrego Bootstrap, pero ahora no. Eh, no creo que funcione porque nos faltan varias cosas, pero no importa si ya lo construimos. Esto lo terminamos acá y ahora vamos a tener que hacer lo siguiente, que es lo que se complica un poco. No mucho, pero un poco. Nosotros dijimos que podíamos intercalar y esa es la clave intercalar código de Java con código HTML. ¿sí? Acá es donde se empieza, a eh, se empieza a complicar un poco. ¿Por qué? Porque yo podría llegarme a pasar, como me va a pasar ahora, que yo habla, eh, abra un ciclo en una parte del código y lo tenga que cerrar mucho más abajo. Y ahí es donde se empieza a complicar. Recuerden que si un for yo le pongo la llave de apertura y no le pongo la de cierre, no va a funcionar y ni siquiera me va a levantar el servidor. ¿sí? Así que tenemos que ser, estar atentos a eso. Para escribir código Java dentro de una etiqueta JSP, lo voy a hacer entre los signos eh, menor que, eh, por ciento ¿sí? y por ciento mayor que. Todo lo que esté entre estos dos signos va a ser código Java, ¿sí? Y el resto va a ser código HTML. Entonces, ¿cómo sería esto? Yo voy a crear acá adentro un, un bloque de código y más acá abajo lo voy a cerrar. ¿Qué es lo que voy a escribir acá? Voy a crear entonces una lista de socios. que le voy a poner de nombre resultado igual a null. Me va a tirar el error del import. ¿Por qué no me lo tira? A ver. Bueno, ahora lo agregamos a mano, no importa. Eh, debería ser entonces para importar una clase en código, perdón, en JSP, es de la siguiente manera. Vienen acá arriba y ponen entonces código Java porque dijimos que era código Java entonces pone una variable que es con el arroba page page ahora sí y le voy a decir import y acá lo mismo de siempre eh, clases punto clases es no clases punto eh. ¿Por qué no me lo toma socios ¿Por qué no me toman clases.socios? y está acá? Qué raro. Eh, clases.socios. Ah. Ahora sí. Ahí está. y Voy a hacer copy-paste y ya me importo todas las clases, así no me tira error. Necesito también importar socios DAO y necesito importar también, como vamos a trabajar con una lista, eh, Java punto eh, útil, punto list. Y ahora sí. Si yo esto lo guardo, se me fue el error de ahí. Y vamos a seguir construyendo esto. Ya terminamos. ¿eh? Ahora voy a crear un alumnos. ¡Ah! Socios DAO. Le voy a poner de nombre socio. Igual. Socio ¿Qué hice? Entiendo por qué no me muestra los errores acá. Me falta el operador new. Y por último, no vamos a meternos en el for porque si no vamos a hacer un lío bárbaro. Le voy a decir que resultado. ¿Sí? que es la lista que yo acabo de crear va a ser igual a socio punto y miren que me figura listar socios ¿Sí? y yo ya me traje a la vista todo el contenido de la base de datos ¿Sí? eh, queda bastante y no sé si nos conviene meternos en lo que falta porque es un lío pero yo acabo de abrir un for, sí que lo vamos a dejar para la clase que viene Voy a abrir un for con todo lo que eso conlleva. Ah, acá no me lo voy a tomar. Con todo lo que eso conlleva. Pero este for yo no lo voy a cerrar acá. Porque acá en el medio yo voy a tener que intercalar más código de Java con HTML. Ese for lo voy a cerrar acá abajo. O sea, esta llave sola, loca que queda acá, va a cerrar la de este for de acá arriba. Pero bueno, lo vemos la clase que viene. Fíjense si pueden llegar hasta acá. Y lo que podrían ir haciendo, si tienen ganas, si les gusta, si quieren, es empezar a darle un poquito de forma a esto. Fíjense que si ustedes lo ven esto, es una página horrenda. Entonces podrían empezar a meterle un poquito de onda a los fondos, ponerle los colores otros colores a los botones, a los títulos de tabla, todo ese tipo de cosas lo pueden ir agregando, así ya le va quedando una vista copada. Pero bueno, lo hacemos la, la clase que viene porque nos falta una banda todavía. Yo creo que la clase completa... Eh, que viene la vamos a ocupar y probablemente un poquito de la próxima. Bueno, les subo la clase, así la miran, porque sé que tienen bastante para hacer. Y bueno, nada más, nos vemos entonces el lunes. Nico, ¿Sí? ¿Sí? ¿se puede subir el código al Git? ¿El ¿Sí? proyecto? Sí, ahora lo subo, no hay problema. Profe, te hago una consulta, por sí. favor. Si yo tengo instalado el SAM. Hace falta que tenga el Workbench también instalado. Eh, no, Puedes trabajar trabajo con en uno? el SAMP. ¿Yo, ¿Trabajas con uno o con el otro? Yo siempre bueno. uso el Workbench porque me gusta más, pero es simplemente ah, gusto, nada más. Okay. Sí, porque yo hice la, la base de datos en Workbench y me está dando error a...